diciendo. Bueno, la dolorosa. Arrancamos con tanque lleno. Ya cargamos combustible, ya estamos en marcha. Esto es Palermo. Vamos a Chascomú. Linda mañanita. Bueno, amigos pescadores, acá estamos ruta 2, kilómetro 112, Juancito del Catu, como siempre, la mejor mojarra y la mejor atención. Juan, la verdad que un gusto volver a verte. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, acá estamos de vuelta, en el ruedo, ahí está. Y bueno, vamos a pescar a Chascomú, no sé cómo está la pesca, me decías que alguno se puede sacar. Sí, mayormente chico, medianito, pero entretenida, muy entretenida la pesca. Sí. ¿Más de fondo o...? De fondo salen los mejores, de fondo con paternoster o barrendil, ¿no?
Y de flote, bueno, más chicos. Pero entretenida, linda, linda la pesca, se está dando linda. Cerquita, aparte sí. Una laguna hermosa. Cómodo, toda la vuelta asfalto. Pienso que, bueno, las condiciones están, es inmejorable, ¿no? Para la familia. Compartirla con la claro, familia. Muy lindo. Muy lindo. Y para los que quieren algo más rústico, tenemos tablilla con pico, ¿no? Tablilla, la verdad que en esta semana ha mejorado mucho por el tema de la temperatura. Que bueno, mejoró mucho la temperatura, así que activó el pique. Estaba muy frío, entonces estaba letargado, el pejerrey no comía. Pero ahora toda esta semana activó y yo pienso que va a durar porque hoy rebota la temperatura. Hoy hizo frío, pero rebota la temperatura. Así que, bueno, es de esperar que siga. Tenemos tablilla, chichis con pique. Sí. El salado también, ¿no? Ha mejorado el salado, incluso ha mejorado también altos verdes. Ha repuntado bastante la pesca. Una alegría, sí, porque ruta 2 siempre, el corredor con buenas opciones y cerca, ¿no? Sí. Si quieren buena mojarra, venimos por el carro. Bueno, ¿no? muchas gracias. Gracias, Juancito. Está frío. Ya está, ¿no? ¿Dónde va con tantas? Sí. Excelente, tamaño perfecto para Chacomú. Sí, tamañito. Bárbaro. Y si querés grande, también la tenés. No, la madariaga. Mediana, grande, separamos como siempre. Bueno, el tamaño. Buenísimo. Y esto, bueno, es un poco más de media porción. Sí, buena porción, muy buena. Sí. La verdad que sí. Bueno, ya levantamos la mojarra en el catu y ahora a buscar una buena medialuna de una atalaya, un clásico de Chascomús, riquísima. Vamos a comer algo, desayuno y seguimos. Tenemos por acá, oh, más o menos la medialunita de atalaya, qué ricas que son. Para arrancar la mañanita vamos a pescar a Chascomú, así que la vamos a pasar bien, ¿no? Mirá, más o menos, ¿no? Con un cafecito. Seguimos, ya estamos cerca. We'll be right back.
Ya les sumamos un poquito la ciudad de Chascomús, está hermosa. Ciudad natal de Raúl Alfonsín, ¿eh? Espectacular la placita, clásica ciudad del interior. Ya estamos llegando a la laguna. Bueno, acá llegamos a la laguna de Chascomús, la más grande de las encadenadas. Tiene aproximadamente 30 kilómetros de diámetro, toda rodeada por asfalto, campings, restaurantes, un lugar ideal para venir en familia. Está hermosa, con un vientito noreste, mira qué linda. Lindo para caminar, costanera, muy visitada los fines de semana. Y bueno, vamos a ver si tenemos algún pique de pejerrey. Vamos para el lado del Hotel Howard Johnson. Un poquito y vamos a pescar ahí en la costanera. Ese es el dato que nos dijo Juancito. Hasta la costanera y acá ya armamos todo para pescar. La sillita, ¿te gusta acá? Bueno, quedamos acá. Ya tenemos un pescador ya con un buen pejerrey de fondo, así que está activada la laguna con un buen vientito, rizadita, viento del noreste. Tenemos chance de pesca, ¿eh? Linda costa para venir en familia y intentar la pesca. Thank you.
viene la línea ya. ¿La ves? Dale, dale. Ahí, ahí, cerquita. Un capo. ¿Dos sacaste? Tres. Bien de fondo, tirando lejos. Espectacular. Un disfrute también se está. ¿Ah, sí? Sí. No, tuvo un par de toquecitos, pero ¿qué anzuelo tenés, chiquito? ¿Qué anzuelo le pusiste? Si vos ves con el que agarró. No, ese es grande. No, ese es grande, ese es el agarró más grande. Y este es un locucitado que tenía. Ah, no, son grandes esos para. Yo le puse más chiquitos, ¿eh? Y para agarrar más chiquito, en realidad. ¿Sí? Agarra grande y chiquito. Bueno, sí, buenísimo. Sí. ¿Ahora? Sí, una cosita. ¿De fondo? Con Barranquín. Yo agarré toda la foto y no ninguna foto. Esa línea usamos nosotros en Canal 15, allá en Cerro de la Gloria. Chiquito, pero oxidado. Ah, sí, ese va bien, sí. Sí. Ese está bien. Estamos allá en. Vamos a lo del Vasco, allá. Ah. En Cerro de la Gloria. Sí. Que es Castelli. Ahí saben. Ahí vamos, estamos con estas líneas que son de cuatro anzuelos. Y bueno, ahí la tiramos y dejamos que se derive solita y ahí queda. Y ahí. Ahí sacan con ese sistema. Pero hacía mucho frío, nosotros venimos temprano, ¿no? ¿Ah, sí? 6:30 estábamos acá. Pero bueno. Vos estás tirando de fondo, lejos también. Fondo y flote. Ah, de verdad. También estas cañas puedo tirar lejos para no. Para poner, viste, más lejos están, por ahí lográs sacar algo más grande. Claro, ganando distancia. Sí. Bueno, tenemos una laguna rizadita, alguno va a picar. Sí, está linda, aparte es temprano todavía. No, recién empezó. Sí. Hay que seguir, ya vamos a sacar alguno. Poco pique y vos metes un doblete, ¿cómo se? Sí, bueno. Es que sabe, sabe, ¿no? Sabe que no. Es que no, jefe. Campeones, campeones. Ah, con el Barranquín. Campeones. Durito están, ¿no? ¿Cerquita te picó? Mira. Buenísimo, che. Gracias. Esta es la banda pesquera. Te echas como. La banda de Chascomú. Viene, viene. Vamos el primero, Chascomú. Vamos que viene uno. Para darle un poco de motivación, que veníamos medio sin pique. Estaban sacando algunos. Parece que ahora viene uno. Lo vamos a fondo con línea de tres anzuelos. Y bueno, la clásica caña de pejerrey telescópica, ¿no? Ahí viene, mira. Primer peje, vamos. ¿Ves?
Vamos. El primero. Un poquito más a recoger. Dos. Tres. ¿Cuánto hay? Tres. Triplete. Vamos, Chascomú. Baja la punta de la caña, Gordi. Baja la punta de la caña. Bajala y levantá. Triplete, vamos. Arriba los tres corazones. Vamos, levantá. Vamos, vamos, vamos. Arrancamos con todo. De nada a tres. Vamos. Más o menos, ¿no? Está aprendiendo. ¿Sabés por qué la traigo, no? ¿Por qué la traigo? La traigo porque siempre pesca. Espera, te saco un ajito. Medianito no, el medio más chiquito y el de abajo es más grande. Acá abajo. Bueno, arrancó con todo, Chascomú. Vamos, pesca de costa para pasarlo en familia. Vamos. ¿Hay algo? ¿Sí? Mira. Por ahí es uno solo. ¿Viene? Y eran tres. Por ahí es uno solo, por eso. De Chascomú de costa, ¿eh? A ver si podemos meter alguno más. Quizás pico. Hasta ahora no viene nada. Dos. Falta un anzuelo. Tres. Nada. Bueno, seguimos. Si viene es algo muy chiquito. ¿Cómo anda ese barranquín? Espectacular. Si no saca de a dos, no vale. Si no, no vale. No saco de a dos, si no, no saco nada. Espectacular, che. Me está picando ahí en 40 centímetros, 50. Mira, a ver, te saco una fotito. Sí, tiene. ¿Se dobla? ¿Tiene pesada? Vamos, que otro peje. Chascomú de costa. Un día espectacular. Después que Argentina haya salido campeón de la Copa América, por fin. Acá estamos con la otra pasión. Fútbol y pesca deportiva. Un día soleado. Julio. Con linda pesca de costa, ideal para venir en familia. ¿Viene? Parece que viene pesadito. Vamos a ver que sale. A ver que sale. Viene un pejerrey, ¿eh? Uno vi.
Viene lindo ese PG. ¿Habrá sorpresa abajo o uno solo? No, uno solo. Vamos, Chascomú de costa. Ahí nomás. Vamos, tenía pique nomás. Vamos. Bien ahí. Era un peje. Con mojarrita. Bueno, seguimos pescando. Un éxito, ¿eh? Nada. Sí, uno viene. Vamos que viene uno. Bien ahí, lo viste vos el pique, ¿no? Esta línea anduvo muy bien, una línea levantada, tres anzuelos, pero que trabaja más arriba. Ve que el plomo está a unos 60 centímetros abajo. Vamos, otro. Eso. Mira, pescadora, te traje para que zafes la nota. Gracias. Amigos, pesca en Chascomú de costa, una linda opción para todos aquellos que buscan una salida económica. En cuanto a la línea de pesca, dio más resultado la de fondo, con tres anzuelos, eso sí, bastante elevada, del último anzuelo al plomo, unos 60 centímetros. También el barranquín o paternoster, tirando cerca, en cuanto a la de fondo, tirando lo más lejos posible. Y bueno, algunos pejerreyes se dan, una linda opción, vengan a pasar el día, cerquita, y bueno, podemos aprovechar la pesca en familia. Espero que les haya gustado y continuamos con Del Pescador TV. Está todo bien.